Son las 8 y 15 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Estamos, por cierto, comentando lo que ha terminado siendo la noticia del día, y es que Cesarino Sosa Pariachi ha sido detenido ya en Madrid. Nos lo dio como primicia el día de hoy el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que ha iniciado el procedimiento, o va a tramitar el expediente para iniciar el proceso de extradición. Saben ustedes que esto comienza en el Ministerio Público y termina en el Ejecutivo para viabilizar un procedimiento que, como ha dicho Luis Barra Valdivia hace un rato, puede ser el más lento, pero termina siendo el más seguro. De pronto la expulsión hubiera sido inmediata, pero hay que ver qué cosa es lo que ha primado para tomar el otro camino. Estamos en comunicación telefónica, me dicen, con el congresista Gilbert Violeta, presidente de Peruanos por el Cambio y además vocero de la bancada de ese partido en el Congreso de la República. Congresista Violeta, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Un placer, Glaser, muy buenos días. Gracias, bueno, por contestar. Efectivamente, sí. Hemos recibido, creo, todos con sorpresa, pero además con gratitud, de esta noticia del presidente de la República, que da cuenta de la captura en España del señor Inostroza, ¿no? Lo cual demuestra una reacción rápida y oportuna por parte del gobierno, y que no se está durmiendo en sus laureles, sino que está trabajando. Creo que eso hay que saberlo reconocer y destacar. Y por otro lado, eso no quitará todas las investigaciones que hay que hacer para determinar las responsabilidades respecto de quienes podrían haber facilitado o haberse hecho de la vista gorda para que el señor Inostroza huya del país. Ajá. Así es que bueno, eso también es parte del trabajo que está pendiente. De acuerdo, pero sobre ese trabajo ya se han iniciado con medidas que a mí me parecen del todo contundentes. En primer lugar, el Ejecutivo tomó la decisión de aceptar la renuncia del ministro del Interior, lo que termina siendo un acto, digamos, poco usual en la política, que más bien la gente prefiere aferrarse a su cargo. Y el presidente ha dicho, y quisiera por eso preguntarle sobre ello, congresista Violeta, ayer el presidente ha dicho, los peruanos saben perfectamente quiénes se dedicaron semana tras semana no solo a proteger a los responsables de los actos de corrupción, sino también a bloquear las investigaciones. ¿A quién se refiere? Bueno, creo que se refiere en gran parte a la labor de bloqueo que hubo en el Parlamento y que demoró días tras días y semanas tras semanas en determinar, cerrar el caso Inostroza. Recuerden que en determinado momento se creó una gran discusión sobre si el señor estaba siendo parte de una organización criminal o no, y en el Parlamento hubieron quienes dijeron que no. Finalmente, gracias a la presión pública y a la labor que se hizo en el Congreso de las otras organizaciones políticas, logramos que él efectivamente sea calificado como una organización criminal, o parte de una organización criminal. Y bueno, eso al final hubo una resolución del Parlamento, y ya vimos lo que pasó luego, que demoraron más de la cuenta en dar cuenta al Ministerio Público para que esto siga su procedimiento regular y el fiscal pueda hacer la acusación respectiva. Sí, ¿y qué cosa es lo que en este momento, claro, en el caso del propio Inostroza Pariachi, que ya está detenido, lo que está en juego es su libertad y va a pelear, por supuesto, por ella? Pero sin duda también muchos deberían... Pero ahí hay una cosa, sí, Glaser, sí. El peligro de fuga, ajá, que digamos es uno de los elementos fundamentales para que las personas, para que los jueces, las autoridades valoren una prisión preventiva, preliminar contra cualquier ciudadano. En el caso del señor Inostroza ya quedó completamente verificado. No, el señor se ha fugado y por lo tanto él regresa al Perú directo a una celda. No, sin duda, sin duda. Pero digamos, va seguramente en el marco de su defensa a plantear algunas cosas para que esto demore lo más posible. Pero a lo que voy es que Inostroza Pariachi no solo es clave porque es una persona a la que se atribuye varios delitos que tiene que ser debidamente juzgada y sancionada ejemplarmente, sino que es el conocedor probablemente mayor de las relaciones que tenía esta organización criminal con otros, y entre otros con políticos. Exacto. ¿No? Exacto, creo que esa es la parte más sensible, esa es la parte más sensible de los cargos que se le formula al señor Inostroza, no solo como parte de esta organización criminal que se está investigando a nivel del Poder Judicial, sino una eventual relación con políticos, y eso será, digamos, lo que también se vea en el proceso ya que se siga aquí en el Perú. Lo que puede, digamos, también incorporarle algunos elementos ya no judiciales sino políticos también, de repente, para, como intentaron hacer en el Congreso, evitar que lo de la extradición demore, aunque eso ya está en manos solo del Ejecutivo. Donde... Bueno, la extradición es un procedimiento que se realiza con el Ministerio de Justicia y Cancillería, y es enteramente el Ejecutivo. Sí. Esperemos que lo mejor podría ser una... Obviamente, yo sé que el presidente de la República, por lo que dijo ahora esta mañana a través de los medios de comunicación, no se descarta esa posibilidad,
y ojalá que eso sea lo que prospere, sería lo más expeditivo. Claro, pero la extradición yo creo que demora más, es más seguro, ojalá se expulse, a mí me parece que eso sería lo más rápido, pero si no fuera eso, igual la extradición, yo creo que hay posibilidades, por supuesto, de que se dé un tiempo razonable, pero no se olvide usted que no solo el Ejecutivo tiene que ver, que ya expresó una voluntad de hacerlo rápido, también el Ministerio Público y también el Poder Judicial, y Así es. esos trámites a veces son un poquito más demorados dependiendo de las voluntades. Y una de las cosas que nos hemos olvidado de resaltar es que, como decías en la parte inicial, el Ejecutivo inmediatamente asumió una responsabilidad política y este vino en la renuncia del ministro del Interior. Sin embargo, aquí también hay que tomar en cuenta que han habido responsabilidades de diversas instituciones, Sí. el propio Ministerio Público y el Poder Judicial, además del Parlamento. Yo creo que se quedaron todos un poco dormidos en sus laureles y, por ejemplo, así como en el caso del Ministerio Público, requirió a la sala que ordenara el impedimento de salida del país, se pudo también ordenar otras medidas para garantizar o por lo menos tratar de evitar de que el señor se fugara. Así es que aquí yo creo que todos tienen que poner un poco las barbas en remojo. Ahora, ¿y el Congreso cómo lo hace? Ya el señor Salaverry destituyó o pidió que destituyeran a altos funcionarios de la mesa directiva, a la jefe de gabinete de asesores, también al oficial mayor y a otro funcionario. ¿Es suficiente desde su punto de vista? Mire, yo creo que esto se tiene que terminar de investigar. El presidente del Congreso ha prometido que eso se va a investigar a nivel administrativo, pero yo incluso proponía formar una comisión que investigue este tema de manera más independiente, una comisión parlamentaria, por una razón. Porque aquí lo que hay que determinar es si es que los funcionarios que, digamos así, negligentemente favorecieron con su dejar de hacer, con su no actuar, a que el Parlamento no envíe oportunamente el expediente al Ministerio Público, si lo hicieron por sola negligencia o si lo hicieron porque alguien les ordenó hacerlo de esa manera. Y eso me parece bien importante porque en ese caso Es sí habría una central. responsabilidad política. No, esa pregunta es la fundamental, esa es la principal. Pero ¿qué le dice a usted su intuición y conocimiento de cómo se hacen las cosas en el Congreso? Es imposible que una decisión así no tenga un orden de arriba, tengo la impresión, salvo que los funcionarios digamos, sean más que los políticos en el Bueno, una de Congreso. las cosas que ha estado pasando en el Parlamento es que han habido algunos funcionarios que miren cómo se comportan, insultan a los congresistas, se ponen a tuitear y abren debates contra los parlamentarios, ofenden, difaman. Hay una serie de parlamentarios, hay una serie de algunos funcionarios que han sido además con encargos de confianza, Sí. puestos por las mesas directivas, estas y las anteriores, que la verdad tienen unas ínfulas de poder impresionante. La pregunta es, ¿esos funcionarios a quién responden? ¿Responden al presidente del Congreso o responden a otra persona? Ajá, bueno, pero pero mi pregunta sigue siendo la misma. Yo pongo el ejemplo, cuando sea el señor Walter Gibaja, que montó todo un ejército casi de troles en el Congreso y de gente que buscaba amedrentar, inclusive a los propios congresistas. Ese señor estuvo ahí porque Galarreta quiso que esté ahí. Llegó Salaverry y lo sacó. Lo que quiero decir es que ahora que se ha identificado una demora en la tramitación, para decirlo en términos cordiales, de lo decidido ya en el Congreso, es posible que se haya hecho a espaldas del presidente del Congreso de la República. Pero póngase usted en los dos casos. Inclusive, imaginemos que sí fue a espaldas, que el presidente del Congreso está pintado en la pared. Y el otro lado también es grave, porque si tuvo No, conocimiento. el otro caso es catastrófico, digamos, para el Claro. Parlamento, ¿no? Eso no queda ninguna duda. Pero esperemos que no. Vamos a ponernos en un plan más de buena fe, de presunción de inocencia. Esperemos, la verdad, que el presidente, yo espero que no haya sido así, que no sea una orden del presidente. Creo que en principio ha sido más una orden de funcionarios y eventualmente algún encargo político, si es que vale el término. Pero esa responsabilidad tiene que ser asumida con procesos administrativos sancionadores y eventual la salida de estos funcionarios. O sea, tiene que haber un procedimiento administrativo para sacarlos del Parlamento. Estos funcionarios no pueden seguir trabajando en el Parlamento. Pero ¿y si el presidente del Congreso u otro congresista u otro político influyente tuvieron que ver, Ah, inclusive por bueno, encima del presidente? ahí tiene que haber responsabilidad política, sin duda, y eventualmente responsabilidad legal.
Ya, de acuerdo, pero la reforma política en el Congreso, ¿qué es? ¿Que lo destituyan, qué? Una destitución, claro, por supuesto, si es que se demostrase que alguien de la mesa directiva le ordenó a estos señores que no enviaran el expediente o el mismo presidente del Congreso, eso es una destitución sin lugar a dudas. Pero esperemos que ese escenario sea negado Sí. para evitar que haya más confrontación y más inestabilidad en el país y que el Parlamento, que ya está por los suelos en términos de aprobación ciudadana, termine aún peor. La verdad, ese es un escenario que no favorece a nadie. Sí, una última pregunta que tiene que ver también con todos estos temas, pero que está más relacionado a lo que ha terminado siendo una respuesta sistemática del fiscal de la Nación contra el presidente de la República y de Fuerza Popular contra el presidente de la República, algunos temas también. Es que en la casa, el domicilio o el domicilio de unos familiares de la secretaria Keiko Fujimori se encontró un file con la etiqueta que decía Vizcarra y donde estaban, digamos, ahí 17 denuncias que parece que se están tramitando en el Ministerio Público. Keiko Fujimori ha salido y ha dicho que eso es información pública, de que hay que sorprenderse. Bueno, lo primero yo creo que demuestra que lamentablemente la bancada de Fuerza Popular en el Parlamento es más que teledirigida por el propio partido y por el mando político de Fuerza Popular, ¿no? Y que desde ahí es donde vienen todas las órdenes sobre el hacer o el dejar de hacer del Parlamento, lo cual es lamentable porque demuestra que quienes conducen el Parlamento, los voceros y los parlamentarios propiamente de esa bancada, pues parece que tienen poca capacidad de poder decidir algunas acciones. Y por otro lado, yo creo que con el tiempo vamos a saber si es que desde Fuerza Popular ha habido o hay de manera más precisa algunas acciones de inestabilización contra generar inestabilidad contra el gobierno, contra el presidente específicamente, y si es que esto tiene alguna correlación con las acciones del fiscal de la Nación, que es la persona que probablemente ha estado más activa en las amenazas directas contra el presidente y contra otros políticos. Sí, pues es verdad. Jorge Tallido y Violeta, muchísimas gracias por A haber usted, conversado con Glatzer, un nosotros, gran ¿ah? día. Muy amable, que le vaya bien.